Carnalillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Saoseta y les doy la bienvenida a la review de un modcito que ya varios me estaban pidiendo hace un rato que le hiciera review al mod de los Blue Kids o algo así se llama, ¿no? Bueno, no le quería hacer review porque ya había demasiadas reviews de youtubers conocidos de Minecraft, Pocket Edition obviamente, pero bueno, salió la versión 2, carnales, por eso es que dije, bueno, vamos a animarnos a hacer la review de este mod. Ya saben que el mod es de Sirkael y los links están aquí abajo en la descripción, o sea, el de su forum y sus links originales. Obviamente, ya saben, él es un youtuber que pues más que nada se dedica a la creación de mods, entonces se los recomiendo muchísimo. Entonces, bueno, vamos directo. ¿Qué es lo que agrega bueno, antes de ir a la review, ¿no? ¿Qué es lo que agrega? Agrega nuevos Blue Kits y nuevos, bueno, nuevos Blue Kits me refiero a que son otros cubitos de esos güeyes. Y también agrega evoluciones de unos que ya estaban. ¿Qué pedo, güey? Pero bueno, vamos a darle, carnes. Lo que necesitamos, obviamente, déjenme les muestro nada más rápido para los que no saben ni qué pedo con esto. A una mesa de crafteo nos vamos. Y tenemos el Blue Kit de diamante, que obviamente se craftea con 9 diamantes. El Blue Kit del vidrio, ya saben, todos son con 9. Obviamente se craftea con vidrio. El del glowstone con glowstone. El del oro, pues con 9 lingotes. El de tierra con 9 de tierra. Hay uno que son de grava ya también, ahora con 5 de flint, el de iron que son con 9 de ¿cómo se llama esa madre? De los lingotes, pues. El de lava con 2 cubos. Este no sé realmente cómo le quiere decir que el que le hagamos, pero bueno, ahorita les digo cómo le podemos hacer para que tengamos todos estos güeyes, ¿no? Esto con 9 de cuarzo, este con 9 de redstone y el de arena con 9 de arena. ¿Ves? Que son un chingo, güey. El de tierra, obviamente, con 9 de tierra. El de TNT, pues, con 9 de esta pólvora, güey. Y el de madera. Ay, perdón, el de madera con 9 de madera, ¿ok? Obviamente no procesada, normalita. Les digo, para poder obtener todos los Blue Kits, solamente tenemos que poner slash o diagonal Blue Kit, tal cual está ahí, ¿ok? Y nos va a dar todos los spawners. Otra cosa que necesitamos también es que, bueno, esta manzanita supone que es la que nos va a ayudar a evolucionar a los Blue Kits, la manzana dorada. Se supone que esa manzana se debería craftear con esto. O sea, esto no le hagan caso. Él lo agregó porque obviamente va a haber más actualizaciones. Les digo, esta es la versión 2. Supone que se craftea, o sea, se puede craftear y todo, las Golden Nuggets, que son como las pepitas de oro, y obviamente con un lingote de oro. Supone que con estas pepitas se va a craftear esta, pero pues bueno, dijo que había crasheo o algo así, entonces pues que mejor todavía no lo agregó, y por lo pronto se craftean con manzanas normales. Pero estén al pendiente porque tiene que hacer una versión más en la que ahora sí ya se usan las pepitas, ¿no? Entonces pues bueno, ya saben. Vámonos, ya saben, les voy a estar mostrando los que tienen evolución y los que no, pues nada más para que los vean. No, este es el Blue Kit de diamante. Le vamos a dar un toque con la manzana dorada y lo que va a pasar es que nos va a evolucionar al Big Blue Kit Diamond. Ok, como pueden ver se ve más chingón, tiene sus pinches cuernitos, unas alitas acá como orejitas y obviamente está más grande. Aquí tenemos el Blue Kit Glowstone, que este no tiene evolución todavía. Todavía, porque obviamente yo creo que se la va a agregar. Aquí tenemos a mi pinche corredor, el güey. El Blue Kit de oro. Y este sí tiene evolución, carnales, ¿eh? ¿Qué tal? Ya saben, todo con un toque de la manzana dorada. Les recomiendo que tengan más de 10, porque yo lo intenté nada más teniendo una manzana dorada y no evolucionaban por alguna extraña razón. Entonces tengan más de 10, de todos modos no les va a costar nada conseguir 10 manzanas. Entonces, pues bueno, tenemos aquí el Blue Kit de tierra, ese también tiene evolución, le salen pinches, ay, bien hotis acá el güey. Tenemos también el Blue Kit de, este es el de, no recuerdo si es el de cuarzo, creo que es el de cuarzo, o no, tiene que ser el de iron, güey. El de Iron, ese también tiene evolución. Qué pedo, el Big Blue Kit de Iron, carnales. El Stone también tiene evolución. Y este güey es más acá, se le ponen los ores, o sea, los de oro, la ore de Redstone, de todas las que hay. Entonces, bueno, aquí tenemos el Blue Kit de madera y este también evoluciona, carnales. Qué pinche pedo. Obviamente todas las evoluciones son un poquito como el doble de grandes, creo. Aquí tenemos el bloque de cuarzo, el bloque de lava. Este pinche güey es un desmadre, lanza puras pinches partículas de lava. Está muy chido, no tiene evolución todavía. El de grava tampoco tiene evolución. El de redstone, ese también tiene como que partículas. Tampoco tiene evolución todavía. El de vidrio tampoco tiene. El de arena, carnales. Y el de TNT tampoco, todavía no tiene evolución en estos carnales, pero bueno, están chidos, ¿no? O sea, la versión 2 creo que el Sirkael se divagó, la verdad es que se discutió el carnal, la verdad, mis respetos para ese carnal. Entonces, chicarnal, o sea, ya voy a empezar a decir carnal otra vez, ¿no? No, o sea, les digo,
La verdad, sí se divagó, aquí le dejo su forum para que vayan y le den las gracias y sus links originales, obviamente. Les voy a poner cuatro links. Dos, porque es que también dijo que eran compatibles con una textura. Entonces, bueno, los primeros dos van a ser los normalitos, o sea, este que yo estoy usando. Y los siguientes dos van a ser los que, por si quieres la textura, ¿no? Por una textura, un pack de textura nuevo, obviamente necesitas otro tipo de mods. Entonces, bueno, los que yo estoy usando, te digo, son los primeros dos. Y los siguientes dos, pues ya son con texture pack. Obviamente. Bueno, es que no sé cómo explicarles. Es que no, es otro texture pack totalmente. Porque obviamente estos que tengo yo estoy usando ahorita también llevan un paquete de texturas, ¿no? Te digo, tú descargas los primeros dos, que es un JS y una textura. Ya si quieres más desmadres, descargas los otros dos. Pero nada más con que descargues los primeros dos que te digo, te va a jalar chingón, ya saben. Un texture pack y un mod. Obviamente esto es para la versión 1.6.10 o la 1.6.11, ¿ok? De cualquier forma te voy a dejar aquí abajo un link también para que la descargues si es que todavía no la tienes. Entonces, pues nada, ya sabes, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo espero que te haya gustado muchísimo este mod. A mí me encantó, la verdad, y ya sabes, deja tu like. Y si eres nuevo, pues suscríbete, no te cuesta nada, carnal. Ayúdame compartiendo el canal con tus demás amigos, apoyando las series que van a regresar hasta el día de mañana. Ando un poquito ronco, porque bueno, ayer ganó el León. ¡Huevo! Bicampeones, cabrones. Pero bueno, es un tema que no les importa. Nada, les decía por si me escuchaban la voz un poquito seca. Entonces, pues nada, nos estamos viendo próximamente y que pasen un excelente día. Muy buena vibra, carnales. Bye.